Los diversos problemas en el interior de los servicios de salud de Oaxaca, dependencia encabezada por Juan Díaz Pimentel, ha provocado que por segundo día consecutivo los hospitales y clínicas del estado mantengan sus puertas cerradas a las familias más necesitadas de la entidad. Este jueves, decenas de familias que acudieron a sus consultas médicas en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso tuvieron que retirarse sin poder recibir los servicios de salud y mucho menos una respuesta ante la falta de información de las autoridades del nosocomio. Sin embargo, una mínima parte de las personas pudieron ser atendidos por la autorización de las enfermeras que no quisieron dar declaración de los hechos. Las personas que lamentablemente dieron por perdida la consulta médica lamentaron la falta de responsabilidad de las autoridades del hospital, así como las del gobierno del estado, ya que más del 50% de las personas que se atienden en dicho nosocomio son provenientes de las comunidades más alejadas de la capital del estado, lo que provocó este día gastos innecesarios que superan los 300 pesos tan solo en pasajes. Pues sí nos afecta porque somos de bajos recursos, no tenemos dinero, apenas conseguimos para el gasto para venir este día y está cerrado y pues aquí pues ya no. ¿Cuánto gastó usted de manera innecesaria el día de hoy? Pues se gasta del camión ahí 100 pesos para venir del pueblo a la central y otros 80 pesos que cobra el taxi de la central para acá. Más de 200 pesos gasta en venir y regresar. Y más la comida. No, pues perdimos dinero, venimos desde lejos. ¿Desde dónde viene usted? Desde Tlacolula. Pues 300 pesos. Sería urgente que las autoridades garanticen los servicios de salud. Pues sí. Por su parte, trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca, adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, bloquearon este jueves la circulación vehicular sobre la calle J.P. García en el centro histórico de la ciudad para instalar un plantón permanente a las afueras de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. Los inconformes exigen el pago salarial de 12.000 trabajadores, los cuales fueron suspendidos desde el año 2016. Así lo informó Ulises Cortés Maldonado, dirigente del Sindicato Independiente. Vamos a instalar nuestro campamento, un campamento que va a estar hasta que se les pague a todos los trabajadores, porque es una injusticia que las familias de Oaxaca, que las niñas y los niños no puedan tener su alimento y los padres no puedan tener su dinero que ya lo devengaron. Ahorita bloqueamos la calle porque vamos a poner nuestro campamento permanente, vamos a bloquear las diferentes instituciones, como es Violetas, como es Oñate y como son otras instalaciones de los servicios. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.